You have all my love. But honey, that's enough. There ain't no coming back, there ain't no more forgives, and no more tricks. ¿Me escuchas? ¿Estás bien? ¿Y tú eres normal? No lo iba a lanzar. No soy estúpido. Nunca se sabe. Bueno, no lo sé. Pregunté si iba a hacer ejercicio con esa ropa. Entonces, ¿ibas a tirarlo por la ventana por un chaleco? Debería aprender a cerrar su boca. Él tiene razón. Estamos a mediados de mayo y estás vistiendo como Amundsen. ¡Amundsen! ¡Amundsen! Lo dice la ballena, ¿no? ¡Vaya ballena! Oh, ¡vaya ballena! No puede ser. ¿Disculpa? Pues yo al menos no tengo toda esa grasa debajo de mi chaleco. Tu cuaderno. Tu cuaderno. Están problemas. Miren ese trasero. Oh, por Dios. Ya, no te rías. Están graves problemas. Oh, por Dios. Mira quién es el puerco ahora. Que tus padres lo firmen. Idiota. ¿Qué sucede? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Veo arcoíris y unicornios. El sol es maravilloso. Por ahora. Oh, sí, qué divertida. Me encanta, sí. Oye. ¿Al dragón? Está bien, pero cuando termine la clase, ¿de acuerdo? Ahora vayan a sus lugares. Vamos a saludarnos. ¿Buenos días? ¡Buenos días! Creo que tienes que... En lugar de un rope step, haces dos pasos. Derecha, izquierda, paso, paso, zapateo y dos pasos más. Inténtalo. Gracias, gracias. Es voy al baño. Todo por hoy. Lo hicieron muy bien. Un aplauso. Betty, ¿no has cambiado de opinión? No, gracias. Bien, entonces, ya me voy. ¿De acuerdo? Creo que será... Me encantó Betty. La clase. Fue maravilloso. Adiós. Gracias por llevarme. Walking free in harmony. Oh, one day, fly away.
Don't you know a wrong is by in day. Hey, hey. ¿Te prestó su auto? No, pues sencillo. Vaya. Vamos, quita los pies del tablero, señorita. Sube. Ven al menos un momento. Ya lo verás, te gustará. Te presentaré a Dan. Eres como un pato. Ese sí. El giro debe ser más rápido. Más alto. Eso es. Necesitarás músculos para eso. Dan, está bien, ven aquí. Salomé no está bien. ¿Cuántas personas verán esto en televisión? ¿Un millón? Y al menos la mitad de ellos podrán encontrar videos en YouTube y reírse de lo ridículos que somos. Entonces dime, ¿esa es la promoción que quieres? ¿Dan? ¿Qué? De acuerdo, es todo por hoy. Hola. Hola. Él es Dan. Ella es Betty. ¿Qué tal? He visto su programa. Dan, mis plumas. Sí, sus plumas. Sí, en este momento las chicas deberían saber que tienen que trabajar duro. ¿Verdad? Uh-huh. Gracias por traerme, te debo una. Está bien. Empezaremos en 10 minutos. Los vestuarios están arriba. ¿Te llevo allí? No. Yo no estoy en la lista. Entonces te anotarás más tarde. Me refiero a que solo vine a traer a una amiga. ¿Y no sería una pena? No, yo no. Ya que ya estás aquí. No, yo no traje nada. ¿Tienes tus pechos, tu trasero? No, en serio, no puedo. Yo soy... ¿Qué? ¿Gorda? ¿Y qué? Existe el Bouncy Burlesque, Jezebel Express, William Bostle. Es una pena que no haya más chicas que lo hagan aquí. Así que... Sí, claro que sí. ¿Estamos todas? Sí. Hola, mi nombre es Salomé. Nuestro coreógrafo Dan y yo somos los líderes del grupo. Bienvenidas. Todos los cuerpos femeninos son hermosos. Todos. ¿Quieren ser irresistibles? Sí, claro, seguro. Acérquense. Digan... ¡Sexo! ¡Sexo! Estupendo. Pónganse más cómodas. Hoy aprenderemos a caminar. Tan emocionada, me encanta. Sí, esto va a ser genial. Vamos a empezar. ¡Claro! Sí, claro. Oh, te ves genial. Me encanta. Disculpen. Betty. Betty, ¿qué sucede? Vamos, detente. ¿Y tú qué crees? Déjate la sudadera. La instructora te quiere aquí.
Nos vemos mañana. Vamos, te gustó mucho este lugar, ¿no es así? Sí, y también me gusta el profesor de educación física y los bikinis. ¿Y sabes qué? Los dos están fuera de mi alcance. Hola, mamá. Gracias. ¿Qué sucedió hoy con el niño Svoboda de octavo grado A? Escribí una nota en su cuaderno, le tiré el yogur en la cara y le dibujé diamantes en su rostro. Y de esas tres cosas hice dos. ¿Puedes adivinar cuáles? Rabia, vacunación o exterminio. ¿Qué hay de esa nota a sus padres? ¿Qué hay con eso? Tienen opciones. Su padre me gritó por teléfono. ¿Sabes qué decidió? Lo digo en serio. ¿Qué se supone que debo decirle como directora? Dile que engendró un monstruo. ¡Qué graciosa! Irás y te disculparás con ese chico delante de su clase. Irás el miércoles, darás mi clase. No hablas en serio. No puedes atacar a los alumnos. Iba a tirar a su compañero por la ventana. Como profesora tienes herramientas para resolver esas circunstancias. Una vez más, no puedes atacar a los alumnos. ¿Entonces debería dejar que me grite porque soy gorda? ¿Y no lo eres? Su padre debería bofetearlo. Parece que has intercambiado roles con su padre. Lo que me recuerda. No me lo dijiste tú ni el profesor titular. Tuve que enterarme por sus padres. En lugar de lidiar con el mal comportamiento del niño Svoboda, tengo que lidiar con mi propia hija, una maestra. Mañana irán los padres de ambos niños. Es que no puedes lanzar yogur en la cabeza de los niños. Y Svoboda padre trabaja en el ayuntamiento, en el sector de educación. Esta es una ciudad pequeña. Si quieres sobrevivir aquí, debes respetar las normas. ¿Pero por qué frente a toda la clase? Estoy tratando de ayudarte en caso de que no lo hayas notado. El miércoles a las 8:50. ¿Es algún tipo de show de talentos? Muéstrame. Bueno, he visto algo similar. No entiendo cómo las personas pueden hacer algo así. Además, ¿por qué alguien querría ver algo como esto? Mira, incluso la están aplaudiendo. No puedo creerlo. Es increíble lo que las personas hacen para llamar la atención. Debe haber algún límite, ¿no? No hay límites para estas personas en la internet. Sacudiría incluso sus 100 kilos. ¿Quién sacudiría qué? Solo mira, Cynic. ¿Qué opinas, ah? ¡Qué escándalo! ¿Es del curso que haces? ¿Ella también lo hace? Claro que no. Una amiga lo hace. ¿Qué? Quiero decir, no así, normal, como el burlesque. Coreografía, vestuario, luces. Lo hace profesionalmente. ¿Profesionalmente? Sí, quiero decir que bailan, ¿no? ¿Y al final muestra sus pechos? ¿Lotka? Profesionalmente. Dios, yo no haré nada de eso, ¿lo entiendes? Espera, sobre la rabia. ¿Vacunación o exterminio? Y los padres tienen que firmarlo. Estupendo. Sin beneficios especiales a Mutzen. Eso le ayudaría más. No te preocupes, el profesor de la clase está de tu lado. Gracias. No agradezcas.
Y una vez que tengas la coreografía, la vestimenta y las luces, profesionalmente estaré sentado en primera fila viendo el burlesque. Siete, ocho. Cadera, cadera, bien. Y sus piernas, muéstranlas un poco. Cadera, manos. Estupendo, giren. Y ahora sus brazos. Está en tu cabeza, no en tu cuerpo. ¿Puedo solo mirar un rato? Puedo practicar en casa. Has estado mirando los últimos 20 años. Estás aquí para bailar, una vez más. ¿En casa? ¿Y tu mamá lo sabe? No, si se lo digo le daría un infarto y sería peor. Bien, chicas, ¿vamos de nuevo? No intentes imitarme. Solo disfrútalo, sé tú misma. Siete, ocho. Paso, paso. Ahora los hombros. Y cadera, cadera, cadera. Es un pequeño secreto. Sedúzcanlo. Ahora viene un ah, ah. Giren. Brazos arriba. Chasquido. Ah. Un beso. Caminen y... cadera, cadera, cadera. Muestren su trasero y... ¡sacúdanlo! ¡Bien! ¡Oh, sí! ¡Oh, oh por Dios! ¡Mira eso! ¿Cuál es tu problema? Tú puedes bailar. Sí, pero cuando estoy vestida. Y para hacer esto hay que ser sexy y yo no lo soy. Tienes razón. Ven. ¿Qué estás mirando? Nunca serás una diva sexy con esa sudadera. Quítatela. Bueno. No iré a ninguna parte. Debo ver tu talla de sujetador. Soy 90D. Tonterías. Quítatela. No voy a mostrarte mi barriga. Todos tienen algo. A los 20 años pensaba que tenía ojeras de Fennec. Seguro las tienes normales. Y tú tienes una barriga normal. Quítatela. ¿Ves? 80. Ojalá. Te ha puesto una botella. ¿Sabes qué parte del burlesque es la desnudez? Y parte de tu vestuario es la privacidad. Solía trabajar en una tienda cuando estaba en la universidad. Y las mujeres decían, estoy gorda, tengo los dientes disparejos, tengo los pies grandes, soy fea. Una joven lloraba porque tenía pecas en los pechos. ¿Puedes entender eso? Es una locura. Nadie está conforme con lo que tiene. ¿Estás bien? No puedo ver mis piernas. Relájate. Párate derecha. Ahora tampoco puedo ver el piso. Todas tenemos cuerpos diferentes. Las que piensan que no tienen nada que ofrecer, mal por ellas. Y si te haces a un lado, no tendrás experiencias. No intentes esto conmigo. ¿De acuerdo? 80, ¿eh? Bien. Vamos. ¿Qué? A la ribera, bebé. ¡Es genial! Bailemos un poco. Sí. Ha ha ha.
Comienza desde abajo. Mi madre está llamando. Llego a casa con la luz de la mañana. Mi madre dice, ¿cuándo mejorarás? Madre querida, no somos afortunadas y las chicas solo quieren divertirse. No. Levántate. Oblígame. Vamos. Me agradas mucho, pero ahora... ahora la fiesta apesta, sí. Charleston. Con la derecha. ¿Yo? ¿Sacude? Sí. Y gira. Alto, 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 alto. ¡No! ¡No! Tu pierna derecha. ¿Y gira? ¿Cadera? ¿Y tu corsé? No puedo hacer esto. No puedo hacerlo. Da la vuelta. Listo. Tararea. Ahora adelante. Dos. ¿Qué sucede? Ven aquí. Es la llave del estudio. No está codificada. ¿Y si alguien viene? Dile que perteneces aquí. ¿Mamá? ¿Aún estás en casa de Lota? Hoy tienes al niño Svoboda, ¿lo sabes? Por Dios, lo siento. Vaya. ¿Así es como vas a sustituir mi clase? No me viste, ¿de acuerdo? Adiós. Desearía estar en octavo grado. Buenos días. Oigan. Ay, se acabó la diversión. ¿Quieres apostar? ¿500? Sí. Perfecto, acabas de perderlos. Siéntense. Sí, deberíamos comenzar. Ya nos conocemos. Mi nombre es Elisa Bakova. Normalmente enseño alumnos de primer grado, así que esto es algo inesperado, pero tiene una explicación. Yo debería... Me gustaría... Tengo un mensaje para ustedes, de la directora. El mensaje es... Las guerras de Napoleón. Tienen que leer estos capítulos y tomar notas. Los temas para sus representaciones son opcionales. Díganme al final de esta clase qué tema elegiría cada uno, ¿sí? Deberíamos comenzar. ¿Puedes creerlo? Será divertido.
Y por supuesto que no quiero nada de Wikipedia ni presentaciones electrónicas. Devuélvemelos. Creo que tiene algo que decirme. ¿Disculpa? Digo que tiene algo importante que decirme. Delante de todos. Sí, tú tienes razón. No debí haberme burlado de ti en el gimnasio. Lo hizo, no puedo creerlo. Stephen, me disculpo. Oh, por Dios. Bien, ahora es tu turno. Me he disculpado contigo. Ahora tú discúlpate. ¿Por qué se disculparía? Pero tú sí tienes un trasero enorme. Shh, ya. ¿Qué? ¿Vas a llorar? ¿Irás por tu mami en dirección? Stephen, ¿qué es lo que te pasa? ¡No me toques, vaca! Muy bien. Yo decidí disculparme y tú me insultas. Tu problema es tu problema. Muy bien, la clase está por terminar, así que ¿quién escribirá sobre la Guerra Fría? ¡Tal vez Amundsen! ¡Idiota! ¡Se loco! ¡Se loco! Está hablando con la instructora. Dijo que serían 10 minutos como máximo. Hola. Practicaremos. Claro. No quiero dejárselo a Salomé. ¿Por qué? Ella es buena con nosotras. Porque ella les miente. Dice que no hay que trabajar duro, que hay que divertirse y que todo cuerpo es bello. Pero hay burlesque XXL, ¿no? Mira, no es cierto que todo cuerpo es bello. Solo mira en YouTube cuánta gente los ha visto. Para la gente normal, esto siempre será bizarro. No ven el baile, la coreografía, la idea, y solo ven una persona gorda sin restricciones de quien pueden reírse. Son solo material de masturbación para fenómenos, y Salomé lo sabe, y es desagradable que las arrastre a esto. Tengo un bautismo de fuego para ti, cariño. Hola, Salomé. Un espectáculo en una fiesta en un barco. Tú y yo el jueves a las 7 p.m., ¿de acuerdo? Salomé, no puedo hacer esto. Betty, toma una doble porción de lo que te asusta. Lo tienes en ti. Tienes energía, sentido del humor. Serás irresistible. Mira, lo siento. Tengo planes. Adiós. ¿Te disculpaste con el niño Svoboda? Sí. Noté cómo se te veía el trasero debajo de esa sudadera. ¿No puedes ser más cuidadosa? Quería solo uno. ¿Un solo qué? Solo un filete. Te he comprado un bonito abrigo más largo. Buen provecho. Pásala, aquí, pásala. Por aquí. Pásala, vamos, mía, estoy libre. Aquí, aquí. Sí, sí, pásala. Pásala. Ven. Aquí. Muy bien. Vamos, vamos. Estupendo, siéntate. Ay,
suban las sillas, por favor. Maestra Bacoba, ¿podría por favor venir a la oficina de la directora? Gracias. Estoy cansado. Oye, vámonos. Elizabeth Bacoba, ingeniero Svoboda. Buenos días. Estefan dice que lo apodó delante de todos Amundsen. Supongo que sí. No quise hacer un alboroto de esto. Quería llegar a un acuerdo con los niños, hablar con ellos. Disculpe, de alguna señorita, manera. Pero ¿le puso un apodo a un niño discapacitado? ¿Cómo que discapacitado? Oh, Estefan tiene una afección. Padece una deformidad en el tórax. Todos actuamos en consecuencia. ¿Qué? ¿Cómo iba a saber eso? Todos ustedes fueron debidamente informados. Dios, si lo hubiese sabido... Mire, escuche, este es un problema interno. Les pedí claramente y en el tiempo apropiado que evitaran que Stephen sufriera un trauma debido a su discapacidad. No me importa si lo sabía o no. Fue muy difícil que sus compañeros no se burlaran de él. Y usted, desde una posición de autoridad, permite eso. Espere, no debí haber mencionado a Amundsen y créame, ahora lo siento mucho. Pero Stephen es un monstruo agresivo. ¿Él debería salirse con la suya solo porque tiene un defecto? ¿Eh? No llegará a nada sin agresión sana. Especialmente si es diferente. Si no lo haces, lo recibes. Algo así. ¿Y no sería mejor para todos no tratarlo con cuidado? Elizabeth, creo que ahora no es un buen momento. ¿Darle algo de coraje para que no tenga que tener miedo sin darle beneficios? Elizabeth. Mire, no me interesan sus tonterías de principiante. ¿Beneficios especiales? Intente ser una maestra que no se equivoque en cada paso que da. Y aléjese de mi hijo. Espero que le dé a la licenciada Bacoba una primera sanción disciplinaria. Me preocupa que lo olvide durante el almuerzo de domingo. Seguro. Él debe ser capaz de dar el primer golpe para exigir respeto. Nadie se reirá de él. Mírese a usted misma. Lleva puesto un suéter el doble de su talla. ¿Yo me río de usted porque tiene sobrepeso? Le doy un consejo, empiece a usar leggings y un top. Póngase de pie frente a todos y conviértase deliberadamente en un hazme reír. Hábleme de coraje. ¡Qué idiota! Dios mío, y cada persona. Si te haces a un lado, no tendrás experiencias en tu vida. Como se hace tarde, señoras y señores, se acerca el evento más importante de esta noche. No puedo hacerlo. ¿Te gustó bailar con ese joven en la ribera? Y ahora, un gran aplauso para Salomé y Elizabeth Park. Del grupo de burlesque. ¡Aplausos! No. No, sí. Está así bien. Que te gustó. Tranquila. Cabeza arriba. Dos pasos. Thank you.
hice que lo grabaran para ti, por si alguien vuelve a decirte que no eres lo suficientemente buena. Gracias. El mejor agradecimiento es que practiques correctamente, para que seas parte del grupo y no yo. ¿Qué? ¿Por qué? Estoy embarazada y no puedo dejar a las chicas solas. Hay fiestas y espectáculos todo el tiempo, programas de televisión. Quiero decir, ¿por qué yo? La calidad del grupo bajó y quizás una buena coreografía nos pueda salvar. Pero supongo que no. Tal vez necesitamos bailarinas interesantes. Al final del curso te presentaré a las chicas y si te aceptan, empezarás a bailar con nosotras. Quiero decir, si quieres. En ese caso, prepárate para unos cambios importantes en tu vida. Buenos días. Betty. Betty. Adiós. ¿Qué sienten? Ahora. Bien, Lota. Bien, chicas, buen trabajo. Siguen así. Suave, suave, suave. ¿A quién están mirando? Ahora miren. Cadera, cadera. Muestren su trasero y sacúdanlo. Ritmo. Pa, 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 pa. Adiós, chicas. Adiós. Adiós. Sí. ¿Me subes el cierre? Adiós. 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 Oye, ¿estás practicando para el curso de Dan? ¿Sabes qué? Él siempre dice, no tienes que hacerlo si estás satisfecha así. Y entonces no tengo ganas de decirle que quiero ver una película. ¿Y él no quiere que bailes con ellos en ese grupo? La verdad es que yo ansío trabajar en algo más que no sea en burlesque. ¿Entonces ayudarías a una joven que le ofrecieron un puesto allí? Estás bromeando. ¡Eso es estupendo! ¡Eso es estupendo! Sí. ¿Estás lista? Shh, espera. 5, 6, 7, 8. Vamos. Estás fuera todo el tiempo estos días. ¿Estás viendo a un muchacho? Bueno, tal vez. Ten cuidado. Si es guapo, es sospechoso. ¿Por qué piensas que no podría estar con alguien guapo? ¿Por experiencia tuya, mamá? Oye, ¿por qué siempre tienes que ser tan negativa, mamá? Por experiencia personal. Espera, no llegarás a ninguna parte sin agresión sana, especialmente si eres diferente. ¿Desde cuándo citas a Svoboda? Desde que se ha convertido en mi gurú. Peor que salir con un colega es salir con el profesor de educación física. Y no uses más ese vestido. Hola, dolor de estómago. Buenas noches. ¿Te refieres a mañana? Vamos, ven a la piscina. No tengo ganas. Todos irán. Habrá 3 parejas, ven. Exacto, esperaba que solo fuéramos los 2. Oye, Stephen, ¿jugamos ping-pong? Qué estupidez. ¿Por qué no jugamos paintball? ¿Estás loco? No quiero asfixiarme con un casco y un chaleco. Adiós. Ven, David, estamos jugando ping-pong y a Teresa le falta un compañero. Hola. Vaya. Lindo traje de baño. Gracias. Es solo helado, ¿no es así? ¡Hola! Oye, hola. ¿Eso es? Hola. 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 Oh,
Arriba. Arriba. Cadera. Arriba, arriba, arriba. Y ahora. Sí. It's so hard to speak. I can't find anything even close to what we had, even though I seek. Oh, even though I seek. 4, 5, 6, 7, 8. Vamos, vamos. Espera, te ayudaré. Solo necesito cambiarme. Stephen, no te acerques a mí. Espera, Stephen. Lamento lo que sucedió, pero ahora estoy aquí como maestra. Mira, deja de esconderte. Así no vas a resolver nada. Solo te escondes de todos. Estarás siempre solo. Ya estás solo. No digas estupideces. Está bien. No más tonterías. Te mostraré algo. ¿Y qué es esto? ¿Cómo es que puede desvestirse? Yo no podría imaginarla en una piscina. Pero ella no tiene problema con eso. Y si ella puede hacerlo, ¿por qué yo no? Y si yo puedo hacerlo, ¿por qué tú no? Vamos, no es tan malo. Es tu vida y tu cuerpo. ¿Quieres estar siempre escondido bajo ese chaleco? ¿Igual que yo bajo una sudadera? Tienes razón. No entiendo cómo puedes desvestirte. Es algo asqueroso. Marquen, 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 paren. Trabaje esa mano. Levanta el trasero. Siete y... ¡Bien! Eso es. Muy bien. Fue genial. Estuvo estupendo. La próxima genial. Vez será la última. Pónganse algo bonito. Vendrán chicas del grupo de baile a verlas. ¿De acuerdo? Bien. Tienes tus pechos. Y mi trasero. ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Pásala! ¡Oye! ¡Por acá, por acá! ¿Michael? Claro que no. ¡Claro que no! ¿Matthew, entonces? No lo sé. ¿Qué hay de Stephen? Eso, eso. No.
¡Mía, mía! ¡Pásala! ¡Eso, eso, eso! ¡Vamos, vamos! ¡Eso, eso! ¡Muy bien, muy bien! ¿Por qué no? Es guapo. Es un fenómeno nervioso. Se pelea con todo el mundo. ¡Por acá, por acá! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Eso no se juega así! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, dame un pase! ¡Necesito que me des un pase! ¡Acá! ¡Oye! ¡Oye, por aquí! Señor, ¿podemos quitarnos estas camisetas? ¡Hace mucho calor! Sería un desastre, chicos. Tienen camisetas de diferentes colores. Pero es como jugar con una bolsa de plástico. ¿Y si solo un equipo se las quita? ¿Sabes lo que quieres? Puedes apostarlo. Bien, los que tienen camiseta extra, quítensela. ¡Ahora! No, bien, vamos. Yo no pienso quitármela. Vamos, Oboda. Las chicas no se reirán de ti, ¿cierto, chicas? Vamos, quítense las camisetas. Vamos, vamos. Que ellos se quiten las suyas. Oboda, vamos, hazlo. Quítatela. ¿Por qué no quiere quitársela? No entiendo. Comienza el equipo sin camiseta. Desde aquí. Bien, aquí. Aquí. ¡Rápido! ¿Qué sucede? ¿Por qué no estás defendiendo? No me mires. ¿Qué te pasa, lisiadora? ¡Ahora! ¡Chicos, chicos! ¡Stephen! ¡Soboda! ¡Eso! ¡Oye, oye! ¡Déjalo! ¡Eso, imbécil! ¡Eso! ¡Cuidado! ¡Imbécil! ¡Vaya! ¡Imbécil! Stephen, ¿acaso estás loco? ¿Crees que a esos chicos les importa tu pecho? ¿Crees que a alguien le importa? ¡Pues no! La verdad a nadie le importa. ¿Acaso sabes cómo puedes vestirme allí? Simplemente horrible, amigo. Los peores 10 minutos, pero luego desaparecen y te das cuenta de que siempre estuvo en tu cabeza. Y de repente eres libre. No podemos estar vestidos siempre. Tal vez algún día quieras dormir con alguien. Con Teresa, tal vez. Sé lo que se siente tener miedo. Pero cuando realmente le importas a alguien, esa persona te acepta. ¿Hablamos? Terapia de choque. ¿Sabes qué pasará si le dice a su padre? Él no lo hará. ¿Cómo está Matthew? ¿Está bien? No, se rompió la nariz. Oh, bien. Matthew está bien. No le ocurrió nada. ¿Ya puedo irme? Vete. ¿Qué sucede? Nada. Ven acá. No, detente. Ahora no.
Tengo que ir a practicar para esa audición. Y yo puedo mirar. A continuación, Dominica y Agnes. ¿Ocho por ocho? 64. Muy bien. Chicas, guarden ese celular. Komensky no tenía Snapchat y era un hombre estupendo. Cristina, la próxima clase, la tabla del 3. Oh. Déjenme ver, chicos. Echemos un vistazo. Vamos a reírnos un poco. Atención, Bachova y Machacek. Presentarse en la oficina de la directora. Muy bien, hagan el ejercicio 5. Enseguida regreso. Buenos días. Cuéntame cómo estás. Buenos días. Buenos días. Tomen asiento, por favor. No es asunto de nadie lo que hago en mi tiempo libre. Y no me desnudo en la escuela. Pero obligas a los demás a hacerlo, ¿verdad? Si él no hubiese atacado a ese niño, esto no habría pasado. ¿Así que fue un error de él? Tiene razón. No fue una situación ideal. Pero Stephen es agresivo todo el tiempo. Él amenaza a otros estudiantes. Debe apreciar que la señora Bakova está intentando buscar solución. ¿Logrando que se niegue a venir a la escuela por ella? Maestro, ocurrió en su clase que, contrario a nuestro acuerdo anterior, usted obligó a Stephen a desvestirse en público. Era un equipo. Solo conteste sí o no. Me parece que no es necesario que el maestro siga aquí. ¿Qué opina, directora? Muy bien. Y ahora hablemos de la señorita Bakova y de lo que todos descubrimos de ella a través de la internet. ¿Qué quiere decir? Solo Stephen y yo lo vimos. Por Dios, mujer. Está en YouTube. Ahora, ¿no es usted la del video? Soy yo. Esa era la última esperanza, ¿no? La situación es mucho más compleja, señor Svoboda. Vamos, esa actuación pública de la colega Bakova es absolutamente contraria a la imagen que esperamos de nuestros maestros. Elizabeth tiene excelentes resultados en sus clases. Sus alumnos vienen a la escuela. Usted sabe lo importante que es tener buenos lazos personales con los niños de primer grado. Exactamente. Pero sobre todo, ella enseña en primer grado. Ella pone en peligro la buena reputación de esta escuela, que es tan difícil de entender. En el primer y segundo grado, los niños deben recibir educación de maestros que aman. Y deberíamos poder luchar por profesores como Elizabeth. ¿Cómo se supone que debo explicarles a los padres que a sus hijos los está educando una stripper? Muchos me llamaron por la mañana y me pidieron que actuara de inmediato. Escúcheme con atención si usted sigue protegiendo a su hija en lugar de aplicar una sanción disciplinaria.
No tendré, en lo absoluto, ningún problema en conseguir a alguien que la reemplace a usted. Tengo a unos 500 estudiantes, 27 maestros, 800 padres y amigos de la escuela con sus propias ideas para mejorar. Por muchos años, nuestra contabilidad ha tenido saldo a favor y no quiero nada de usted. Yo puedo ocuparme de la reputación y la calidad de la escuela y tomaré medidas sobre la mala conducta Escúcheme, de mis no empleados esto con usted. Y los sancionaré. El señor Svoboda tiene razón. Renunciaré hoy si la directora está de acuerdo. ¿Qué te sucede, Luisa? ¿Por qué no pintas? No sé qué pintar. Ya pensaremos en algo. ¿Qué tal un océano? Adiós. Adiós. Entonces, ¿están listas? Podemos empezar. ¿A dónde está Salomé? Tuvo que quedarse en el hospital, tuvo complicaciones. ¡Cielos! No se preocupen, va a estar bien. Sería difícil bailar con el embarazo de todos modos. Saben hacer. Seremos una audiencia agradecida. Empecemos. De acuerdo, vamos. Sí, todo va a salir bien. Todo va a salir bien. Sí. Ya lo verás. Y finalmente, Betty. ¿Estás lista? Lo siento, ¿podría intentarlo de nuevo? No, eso no será necesario. No, estoy bien. Oh. Una vez más, ¿de acuerdo? Adelante. Mm.
Gracias a todas. Debo decirles que trabajaron duro y se nota. Aprecio lo que hicieron, todas ustedes. Pronto saldremos en televisión. Así que díganle a sus amigos si les gusta. En septiembre comenzarán nuevos cursos. Tenemos una reserva a las 2:30, así que debemos irnos. Espera, ¿qué hay de esa audición? ¿Lota, vienes? Salomé dijo que elegirían a alguien para su grupo de baile. Ya veo, ella no quiso decir que deberías actuar en público. ¿Por qué no? Ya he bailado en público. ¿Cuándo? Con Salomé, en una fiesta. Esos eran sus amigos de la academia de baile, ¿cierto? Escucha, no sé qué prometió Salomé, pero lo hablé con las chicas y tenemos un reemplazo. ¿Quién? Adiós. Hasta pronto. Adiós. Betty, de verdad lo siento mucho. Por favor, créeme, no quise que pasara de esta manera. A mí ni siquiera me interesa. Entonces, ¿por qué demonios no se lo dijiste? Es muy difícil enviarlo al demonio cuando me sigue diciendo que me veré estupenda y que además lo voy a hacer muy bien. Seguro, porque hasta ahora solo he sido la profesora gorda. Betty. Bien, ¿sabes qué? Haz swing, sé bella, haz burlesque, tenlo todo. Yo solo haré scat, porque eso es lo que se supone que las chicas como yo hacen. Hola, mamá. Tiré ese vestido. ¿Qué hiciste, qué? ¿Cómo pudiste mentirme así? Lota es una bailarina. ¿Cómo puedes desnudarte? Es repugnante, repugnante. ¡Qué vergüenza! ¿Cómo se supone que mostraré mi cara en la ciudad? ¿Qué se supone que debo decir? ¿Debería mudarme lejos? ¡Al demonio, mamá! ¿Dónde está el vestido? ¿Es posible vivir con tal estigma y vergüenza? Mamá, no quería que esto pasara. Pero al mismo tiempo no quería quedarme sin hacerlo. Agazapada en un rincón. Solo por un momento deseaba... volar. Oh, por Dios. ¿Quiere hacer striptease con 30 kilos de más? Por favor, olvídate de esas palabras grandes. Desear, volar. No tenemos derecho a tales cosas. Tal vez cuando las vacas vuelen. Mamá, no estoy enojada contigo por haberme heredado tu horrible cuerpo. Pero no me obligues a vivir sin sentido como tú. ¿Mi vida no tiene sentido? ¿Y qué me dices de la tuya? ¿Quién te contratará ahora? ¿Qué tienes? ¿A quién tienes además de mí? ¿A quién más tenemos además de la una a la otra? Eres egoísta, mi querida Betty. Lo necesito ahora, solo un poco de autoestima. Pero es difícil tenerla a tu lado. Betty. Betty, ¿a dónde vas? A llamar a la línea de emergencia. ¿Sí? Hola, soy yo. Necesito que me salves. Ya voy. Hola, ¿cómo va todo? Veo arcoíris y unicornios y un sol maravilloso. ¿Puedo subir?
Esa no es una buena idea. ¿Por qué no? Tengo novia. ¿Hace cuánto? 2 años, pensé que lo sabías. Que no te importaría, ya sabes. Buenos días. Buenos días. Bacova. ¿Enseñabas en esa escuela primaria? Sí, pero tengo el certificado del FCE, así que no hay problema. Bueno. Y no pediré licencia de maternidad. Bien, debo decir que me preocupa más tu historia profesional. ¿Eso es de hoy? Bueno, no lo diría de esa manera. Profesora de escuela primaria despedida. Hoy recibimos un aviso del magistrado al respecto. ¿Qué tipo de aviso? ¿Para quién? Para las escuelas de la región. Sí, lo entiendo. Gracias. ¿Y bien? Nada. No te quieren, ¿verdad? ¿Puedes dejarme en paz? ¿Qué vas a hacer? Mamá. ¿Mamá qué? ¿Tienes alguna idea de cómo lo resolverás? ¿Qué estás haciendo? ¿A dónde vas? ¿Puedes hablar conmigo? ¿Te veías mejor con el corsé? Las llaves, por favor. Daniel... Y las chicas arreglaron esto a mis espaldas. Hablaré con ellos una vez más. Tal vez puedan ir ambas. ¿Para qué? ¿Para que yo baile? ¿Y les diga a otras mujeres gordas que también pueden hacerlo? ¿Reírse? ¿En esa fiesta en el barco? La fiesta en el barco de tus amigos. ¡Qué imbécil! Gracias por intentarlo, pero el mundo pertenece a las mujeres delgadas. Creo que deberíamos aceptarlo. El primer curso comienza a las 9. Si llega alguien, dile... Que me quede a dormir allí. ¿Loti? ¿Estás bien? No, no puedo ir. ¿A dónde no puedes ir? Al programa de televisión. Dan dice que me veo como una cerda. Dios, tomemos un descanso. No, no, todavía vamos, tengo no tienes que hacer nada, levántate. No quiero ir allí. Entonces no vayas, yo voy a explicarles. Dan estará ahí. Dios, se lo voy a explicar a ese idiota también. Acuéstate. Se lo voy a explicar a todos. Thank you.
¿Buscas a alguien? La bailarina no vendrá. Tiene un problema de salud. ¿Puedo hablar con alguien? ¿Simone? Sí. No hay bailarina de burlesque. ¿Cómo que no tendremos el burlesque? No, no, está bien. Yo soy su colega. Puedo reemplazarla. ¿Tú en serio? Vamos. He estado tanto tiempo como ella. ¿De casualidad eres esa maestra? Buenas Elizabeth, noches. Sí, esa soy yo. Encantada de conocerte, Elizabeth. Tal vez no tengas que bailar en absoluto esta noche. Mamá, enciende la televisión. Señoras y señores, nuestra próxima invitada es Elizabeth Bakova. ¿Quieres decir ahora? Buenas noches. De hecho, has venido a sustituir a una colega. Sí. A reemplazar a tu colega porque se enfermó o algo así, ¿verdad? ¿Qué le sucedió? Ella no puede... hablar. Ella no puede... bueno, bien, es bueno tenerte aquí. Al igual que tú, ella es bailarina de burlesque. ¿Te gusta? Me encanta. ¿De veras? Solo pregunto. Supuestamente te despidieron de la escuela donde enseñabas a causa de eso, ¿cierto? Vamos a verlo. Veamos. Bien, realmente no lo entiendo. ¿Crees que podría haber tenido influencia negativa en los niños? Bueno, tal vez a mis hijos. ¿Tus hijos? Bueno, si aún queda alguien con quien pueda tener hijos. Oh, a eso te refieres. ¿Y por qué crees? ¿Por qué crees que lo publicaron? Bueno, tal vez él tenga mayores problemas con su cuerpo que yo y no sabe qué hacer. ¿Has visto los comentarios de ese video? Parece que todo el mundo tenía un problema. Puedo entenderlo. ¿De veras? A las personas no les gusta cuando quieres cambiar sus ideas. ¿A qué ideas te refieres? Por ejemplo, una gorda semidesnuda, eso es un poco... Ah, ya veo. ¿Y cómo lo tomaron en casa? ¿Es algún tipo de tradición o...? Por supuesto. Mi madre me lo enseñó y a ella se le enseñó mi abuela y a ella su madre. Así que son una familia a la que le encanta hacer striptease. Siempre ha sido así. Tal vez podríamos invitarlas a todas. Claro, cuando las vacas vuelen. ¿Cuándo qué? Bueno, eso es lo que decimos cuando algo nunca va a pasar. Cuando las vacas vuelen. Entonces, ¿cómo es cuando llegas a casa y tu madre te pregunta? Entonces, ¿cómo estuvo el striptease de hoy? Bueno... A ella no le gusta. Claro que ella no quiere que yo... ¿Hagas striptease? Exactamente. Ah, bueno, ya veo, pero a ti te encanta, ¿no? Bueno, no diría que me encanta, pero... ¿No? ¿Tienes un problema con la palabra o con el striptease como tal? No, no tendría miedo de desnudarme. ¿Usted tendría miedo? No, no lo tendría, pero no tengo razón para tenerlo. Estoy bien vestido. El cuerpo no es tan importante. Supongo que usted no ha escuchado toda su vida que con ese cuerpo no puede ser actor. No, no escuché nada, así que... Si escuchas un millón de veces que tienes un problema, empiezas a tenerlo. Entonces, ¿comenzaste a hacer esto como una especie de terapia para lidiar con tu cuerpo y contigo misma? Algo así. Sí, ¿y funcionó? Espera, papá, déjalo. Bueno, te despidieron, a tu madre no le agrada lo que haces. ¿Y qué hay de tu novio? ¿Cómo lo toma? No lo hace. ¿A qué te refieres? No, no tengo novio. No tienes novio. Sonreíste cuando lo dijiste. Otras damas ya hubieran saltado de un puente y en cambio tú... No, tengo cosas peores en qué pensar. Me asusta un poco preguntar sobre eso. Quiero decir, cuando estás agazapado, con miedo, tratando de ser invisible, es aún peor. Hace un par de días vi a una dama obediente y a un bruto que intentaba acorralarla.
Y ella no se lo permitió. Eso es algo que creo que todos podemos hacer. Te creo. No les gusta esto, ¿verdad? Si tienes miedo, vives según sus reglas. Así que ahora estás viviendo según tus reglas. Bueno, estoy empezando a hacerlo. Por ejemplo, no tengo miedo de decir que soy gorda, pero no soy discapacitada. Soy libre. Y el tipo de cuerpo promovido por todas partes no es el único. Definitivamente no. Yo haré lo mismo. Me diré a mí mismo, lo estás haciendo bien. Tuviste suerte. Entonces, ¿no te hace falta nada? Me extraño a mis alumnos de segundo grado. Ya veo. Bueno, no se puede tener todo. Bueno, ahora se me ocurre. Como ya te hemos visto bailar, tal vez te gustaría realizar esa terapia de la desnudez en vivo. Bueno, si quieren verme... ¡Bien hecho! ¡Claro que queremos! El escenario es tuyo. ¡Muy bien! ¡Betty Bacoma! ¡Sí! Es increíble. Están aplaudiendo a esa vaca. Las vacas vuelan, Stephen.